どうぞ。 esa gente buena. Bueno, gente, pues ya estamos aquí. A ver qué pasa por aquí... ¿Se me oye? Decirme si se me oye, si se me ve bien. Una pequeña comprobación... A ver si se me oye bien... Yo creo que sí, pero bueno... ¿Qué pasa, gente? Ahí está Cibergaldas. Cibergaldas. Lo primero, muchas gracias por, por estar ahí en, en mi primer Twitch. Esperemos que, que sea algo entretenido. Tengo varias cuestiones para vosotros sobre ciertas fotografías que se hace la gente ahora mismo en. Las redes sociales eh, sobre selfies y cosas así que son una paranoia. Bueno, gracias a esa gente los voy a nombrar. Eh, gracias a Yanire87 por seguirme. A 13 Fátima por seguirme. A L. Valladares por seguirme. A Rodri por seguirme y Ciber por seguirme. Y no sé por dónde empezar, pero bueno, empezaremos por un poco el resumen de lo que va a ser el directo. Eh, el directo va a ser un poco una mezcla entre cuestiones que tengo sobre la fotografía. A ver si alguno de vosotros me podréis ayudar. Y algunas fotos que he preparado sobre unos grupos que he colaborado con ellos y eventos a los que he ido, en los que os explicaré por qué las imágenes pues, guardan muchos recuerdos y que es muy importante eh, volver a la, a la fotografía como antiguamente. Más que nada porque desde hace bastantes años... Yo, cuando empecé con la fotografía, haciendo el chorra con los colegas, pues yendo de fiesta con una cámara desechable, por ejemplo, L. Valladares se acordará, eh, pues era una cámara desechable de estas con, con unas ciertas fotos en las que podías ir por ahí. Y bueno, íbamos haciendo un poco el gamba y nos íbamos sacando fotos que al final. Eh, a la larga, eso guarda un, un gran recuerdo de cuando, cuando íbamos de fiesta, cuando quedábamos en la plaza, eh, los grupos que nos quedábamos, y al final, pues bueno, es muy importante pues, esas fotografías para, para tener unos recuerdos pues muy agradables, aunque haya alguna foto que, si es verdad. Vaya, daréis que. Si la pongo aquí, nos censuran Twitch, nos cierran hasta lo más. No sé, ya. Nos cierran, a... vamos. Pero bueno, eh, a lo que iba. Eh, vamos a empezar eh, más que nada con una pequeña cuestión que tengo. Eh, si alguien me puede explicar. Eh, porque eh, la gente hubo una temporada que solo se sacaba selfies eh, con los morritos así. Si alguien me lo puede decir en el chat, es que nunca lo he entendido. Nada. Bueno, hay gente que pues, a la gente le gustará y tal, pero eso de los que así. Con los morritos eh, no lo entiendo. Pero bueno, cada uno se saca las fotos para las redes sociales como le da la gana. Luego hay otra pequeña duda. Eh, yo creo que la... alguna de las que me está viendo me lo podrá aclarar. Alguna de recalde. Eh, ¿Qué es esto? La pose. para los selfies ¿qué significa esto de los dedos? No no no, no. Es que si lo me si me lo podéis poner por el chat a ver si lo entiendo porque no sé no no lo entiendo muy bien y una cosa muy rara bueno a otro tema eh, como ya sabéis ha habido la pandemia famosa y pues han parado todos los eventos eh, que es lo que me gusta a mí fotografiar y desde aquí mando un fuerte ánimo a ver si volvemos a vernos a esos grupos eh, por ejemplo a la Asociación Calanchoe, a la Asociación de Mujeres del Peñascal, a B de Batasuna, a, a la P de Recalde, a Galker, a, también a Lancero, a La Mara y antes de ayer estuve con, con el grupo, con uno de los del grupo Gran Perro, que me dijo a ver si, como han empezado un poco los conciertos en, en los bares, a ver si podía pasarme a sacar fotos, pero la situación es la que es y, y, claro, en un local cerrado hay ciertos riesgos que estén dejando estar en el bar, hay que tener precaución todavía. Que el virus no se sabe todavía cómo, cómo va muy bien os digo que no estoy vacunado es otra otra cosa yo creo que de los que me siguen yo creo que ninguno ninguno estáis vacunados es como yo es como yo Ibert no está vacunado, seguramente. Rodri... Tengo dudas, pero yo creo que tampoco. Valladares tampoco. Fátima no sé. Janire tampoco. Así que... tener cuidado cuando vayáis a los sitios que... Esto es bastante peligroso. Eh, vamos a empezar con la primera foto que he preparado. Eh, hay una persona que está, está como espectador, que seguro que la recuerda y seguro que la de la historia también. Eh, vamos a ver. Aquí. A ver si se me ve bien. Se ve correctamente. Perfecto. Vale. Esta es la primera foto. Eh, fue sacada eh, un año que subimos eh, yo y unos amigos al Pagasarri y decidimos eh, seguir el camino eh, dirección a La cosa está, está sacada a... a, a 100 metros de, de la cima del Pagasarri, dirección Ganecogorta, y nos avisaron de que era imposible subir. O sea, que si no estábamos preparados, bueno, nosotros pues también subimos, como había caído la gran nevada, pues subimos y a pasarlo bien. Pero el camino se empezó a empeorar, llegamos arriba y camino a Ganecogorta, nos dicen que... Y arriba sin estar preparados que no subamos la cosa es que esta foto eh, es bastante impresionante porque veíamos cómo estaba nevando al fondo de la de la de la montaña y eh, pues uno del grupo, pues, se empezó a encontrar mal y decidimos dar la vuelta porque, vamos, eh, estamos locos, pero llegar a ese punto de, de subir al Ganeco que nos llevaba la nieve al tobillo por el camino era una locura. Lo íbamos a intentar, pero, pues, pues, no pudo ser, nos dimos la vuelta al final. Eh, comimos en una mesa llena de nieve eh, con una capa de unos 20 centímetros encima de la, la en la cual aprovechamos para, para enfriar las bebidas y ahí estuvimos comiendo tal y cual y ya bajamos para abajo eh, y fue a mí me impresionó bastante. Decidí sacar la foto. Es más, esta foto está sacada no con la Canon 1300D que tengo ahora, sino con una Sony suit eh, 50X, me parece que es. Que desde hace unos años, pues ya no la utilizo. Y... Y fue la hostia. ¡Opa, Rodri! ¡Esto da de amorevieta! Y... Ya te digo, fue la, la, la hostia. Eh, si llegamos a seguir, igual ahora mismo esta foto no hubiésemos podido enseñarla. Ah, digo, se ha pasado, se ha parado el directo, no puede ser. Vale. Y esta es la primera foto en la que os quería enseñar, en la cual, pues tiene un recuerdo bastante, bastante curioso porque nosotros subimos al Pagasarri con intención de divertirnos, y bueno, pues el grupo se encontraba mal y tuvimos que dar la vuelta. Al final se recuperó, ¿eh? no os alarméis. Eh, se recuperó, está bien. Simplemente, pues que cosas de la vida de que subes al monte y que pareces que crees, no sé, que vas a subir al Everest y subes en zapatillas. Pues, pero lo que hay es lo que hay. Hay otra foto que alguno de los que están ahora mismo viéndome. Le va, a, le va a picar un poco, aunque este año han tenido buenos, buenos resultados. ¿eh? Esta foto fue sacada en la celebración, en la Gran Vía, y, y fue eh, cuando ganaron la Supercopa, el 2015 fue. Y me hizo gran ilusión porque había un montón de gente y yo estaba sacando fotos. Y al final, cuando llega a casa, eh, yo la, la guardo con mucho cariño porque a Aduriz, pues, ha dado en sus últimos años a la Leti mucha alegría. Y me gustó mucho de, de saber, de llegar a casa y, y ver la foto y decir: eh, No es el fotón del siglo, ni es para poner el correo, ni vamos, no es el fotón del siglo, pero. A lo que vamos hoy es a, a que estas fotos, luego cuando las ves, te dan un recuerdo y pues la verdad que me, me da cosa verla porque al final fue una sorpresa para mí tener esta foto. Estoy muy orgulloso. Que de, desde aquí, con mucho respeto, Gente de la Real. Felicito por esa copa. Pero bueno, lo que hay. Y, y al final. Son fotos que. que tienen unos recuerdos bastante. bastante grabados. No me decís nada por el, por el chat. Estáis muy aburridos. No estáis habladores. Solo hablo yo. Estáis como... Con lo que habláis. Luego en persona. Madre mía. Bueno. Vamos con... La siguiente foto. O ya... Vamos a descansar un poquito. Y hacemos otro tema. Esta foto fue sacada en la Plaza de Recalde, en la Pérgola. Fue un concierto de Kepa Junquera en el que luego actuaron y bailaron también el grupo Arraispe. Y. La verdad que es una foto que también la guardo con mucho cariño por el tema de que eh, me encanta quepa eh, es una pasada y cuando estuvo, cuando ha estado en recalde siempre lo ha llenado, lo ha petado. Si, na, si alguien no lo conoce, kepa junquera. Flipáis. Flipáis. Y me encanta. Y es uno de los artistas que, de la verdad, que merece escucharlo y si podéis ver algún concierto de él, es una pasada. De todas maneras, deciros que esta foto también fue sacada, me parece, con la Sony. Si no mal recuerdo, sí, por el tiempo que tiene. Fue sacada con, las, con la Sony. Tiene bastante grano. Eh, la iluminación del concierto era una pasada, pero era pasada visualmente. Para una cámara es horroroso porque tiene tantos contrastes, sombras. Una pasada eh, casi ni se le veía con la cámara. Y bueno, al final me quedé de todas las que saqué, pues me quedé con esta. La verdad, que muy contento. Luego es verdad que no tuvo ningún problema. Cuando salió le pedimos un, una foto y él cedió muy amable. Y ya te digo que es una persona que, que merece la pena. Dios con el cable de los... Eh... Y es ahora que me fijo. lo leo ya yes. ya yes. no 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 pedí un autógrafo no no soy de pedir autógrafos es más si veo alguien famoso por la calle y tal si me da pues igual le pido una foto ¿no? pero no soy ni de pedir fotos ni de pedir autógrafos sinceramente no sé si tengo Mal recuerdo de pequeño eh, en villarcayo actuar eh, bueno actuaron eh, hubo decían que era la gran corrida de toros a mí sinceramente no me no me van pero como era pequeño era las fiestas del barrio pues iban a sacar unas vaquillas y el niño de la estrella, el niño de la estrella que era muy famoso, era muy famoso, no sé qué, bueno, vino allá a un bar y me regalaron una entrada para entrar a la plaza de, de allí, de las fiestas, y por la tontería de los niños, eh, pídele un autógrafo, pídele un autógrafo, le pedí un autógrafo y me firmó allí, con cariño para Miquel, del niño, y dibujó una estrella de la Mercedes. Luego me explicaron más adelante que el niño de la estrella, pues que trabajaba en la Mercedes, que no sabía ni torear, vamos, unas pintas, le puso la vaquilla, eh, vuelta, no, vuelta y media, y casi lo tienen que sacar de allí en ambulancia. O sea, menos espectáculo. Por eso, pero de todas maneras, a mí eso de los autógrafos, si es verdad que cuando hemos ido a Lezama a ver algún entrenamiento de la Leti, y hemos tenido... <laughs> Ambulancia Mercedes. <laughs> Qué cabrón. Eh, sí es verdad que cuando hemos ido a Lezama pedí a verles o lo que sea, si tengo ahí un cuaderno con fotos y, y si... Bueno, si les pedimos algún autógrafo que otro. Y, y ya está, pero ya te digo que yo de pedir a otros pues no soy. O sea, me quedo... Prefiero la fotografía si puedo, prefiero sacar una foto. Eh, si es un cantante cantando, si, si hace circo, pues eh, actuando, prefiero eso antes que pedirle un autógrafo. O porque ya con la foto me quedo con el recuerdo. Sé que la he hecho yo. Y por eso digo que es muy importante que a veces valoremos las fotos que sacamos. Porque muchas veces. Eh, Vamos a los sitios, sinceramente, sacamos fotos al tuntún, eh, no nos enteramos de nada. A ver, yo, por ejemplo, si voy a un espectáculo, es verdad que estás concentrado a, a sacar fotos bien, tal, pero hay momentos de que tienes que disfrutarlo también. Entonces, yo, yo lo que recomiendo es muchas veces. Hay gente que dice, Joder, es que vamos a no sé quién y no nos sacan nunca fotos. A ver, no, se, no, se, eh, no se trata de sacar 800.000 fotos con el móvil y luego decir, toma, hala, venga. No, hombre, saca una foto de recuerdo o lo que sea. Si quiere sacar 800.000, pero también disfruta del espectáculo. Luego, luego os explicaré lo que me pasó en el Peñascal que celita que yo también soy masoca a mí no me hagáis mucho caso que yo soy masoca en estos términos soy masoca y alguno que está en el chat también aunque se portaron muy bien conmigo es decir eh siempre siempre que he ido a algún espectáculo se han portado de maravilla y porque por ejemplo, Rodri sabrá que él que es de Lancero Club de coches clásicos, hacen, hacen carreras, son la hostia. Pero claro, una vez al año hacen un evento en el que hacen una, una carrera y claro, es en Amorebieta y, y cuál empieza a las 9 de la mañana? Amorebieta a las 9 de la mañana en diciembre. Calor no hace, os lo digo. Calor no hace, pero eso sí, lo disfrutas mogollón. ¿eh? Y luego os voy a enseñar una foto que, que le hice a uno de los coches que tienen que compiten. Y aunque, bueno, le llaman el chatarra, pero bueno, al final es un cochazo y es un clásico de los rallies una pasada ¿eh? también os digo que es una pasada los coches que enseña son una pasada y ahora mismo pues lo único que puedo decir es que en los eventos cuando saquéis fotos sacar alguna hay gente que sube fotos de selfies selfie selfie estoy aquí estoy aquí Saca alguna al evento. Está muy bien que no. Yo, ese, ese tema de los selfies, creo que se nos está yendo de las manos, sinceramente. ¿eh? Sinceramente, lo de los selfies. Uf. Madre mía, empezó con un selfie para enseñar el paisaje y ya lo usamos. Eh, selfie para ir al baño. Selfie, me voy a maquillar. Selfie, me voy a acabar. Selfie, selfie, selfie Hay selfies por todos los lados y por todas las redes sociales. Que yo también me saca alguno, que no digo que no. Pero vamos. El día me va a coger y con el apretón voy a coger y me va a sacar un selfie. A ver, a ver qué opina la gente. Luego hay otro tema. Eh luego un poco más adelante lo hablaremos porque lo hablé con Ciber Gandalf sobre las redes sociales y de cómo se está yendo el tema hacia hacia lo oscuro porque ya vamos ahora mismo las redes sociales yo os digo que a, a los hijos prohibidísimas Prohibidísimas. Os lo digo desde ya. Porque está yendo un poco las redes sociales. Cualquiera, ¿eh? Cualquier red social se está yendo a la mierda. Hasta Twitch. Twitch ahora mismo ha habilitado una sección para un género que no lo entiendo. El Hot 2. Que lo entienda, no lo voy a explicar, pero es algo que... Hay que tener cuidado, ¿eh? hay que tener cuidado en las redes sociales y, y más cuando tenemos menores de edad. Les dejamos entrar en las redes sociales, cuidadito, porque te mete bastante mierda, ¿eh? Pero mierda de la que no es recomendable enseñar a los niños. Que ya más con 18, 16 años ya vean o hagan lo que les dé la gana, no que les... Eh, hagan lo que les dé la gana, ¿no? Pero que ya es una edad que, bueno, como ven pues ya... Ahora vienen los chavales muy listos, ¿eh? Muy listos. Bueno, vamos a ver... Vamos con otra fotito. Esta. Eh... Os explico. Si alguien lo conoce, si me lo pone en el chat. A ver si alguien sabe. Me dan un tiempo para ver si adivináis dónde es. Os doy una pista. Salió en una película. Es muy famosa. Y está en Navarra. Hola ahí. Eh, C. Valladares. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? Pues sí, es eh, Zugarramurdi. Y la verdad que aparte de esta foto tengo más, más fotos. Y fue una excursión de la hostia. Nunca pensé que. Hombre, también me... he de decir, eh. He de decir que me decepcionó bastante. He de decir que me decepcionó bastante en el sentido de que Vas allí. Y sí, es verdad que las mo... las joder a, 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 a oder oh, el sitio hostia, es que no me sale el sitio en sí eh, ya sabiendo la historia lo que ocurrió y ya de por sí el pueblo ya te mete un poco en situación eh, pues la hostia o sea las cuevas de Zubarra el que no haya ido tiene que tiene que ir tiene que ir es una pasada una pasada entras eh, empiezas por un recorrido vas dando como un rodeo luego te metes ahí entre rocas entras en una cueva sales vuelves a entrar subes y, y es verdad qué pasa Luag? allá que estoy en directo inga la gata anda ahora la perra joder. Y ya te digo que fue una experiencia de la hostia. Ah, eh, si has visto la película, cuando vas allí, empiezas a recordar cosas que has visto: eh, dónde estaba tal personaje, de dónde grabaron, desde qué perspectiva. Es una pasada. Yo la recomiendo muy en serio. O sea, fue. Y es un recuerdo muy bonito. Lo pasé con los amigos y una pasada. De aquí les doy las gracias. Y fue fue la hostia. Y es un lugar muy bueno. Tiene su riachuelo, puentes de madera, cuevas con sus focos que te van alumbrando. Eso sí, yo pensaba bueno, pensábamos que era más un estilo cueva con, con cosas sobre lo místico, pues que igual habría una, yo qué sé, bruja por ahí, un muñeco, lo que sea, para, para ambientarte un poco de cómo era la situación. La verdad es que no hay nada. Hay nada. Está, el horno, está el horno. Está el horno. Opa, Manuel. Está el horno y, y un cartel. Pero bueno, lo importante es el sitio. Si te pones allí y te, te quedas en silencio por donde pasa el riachuelo dentro de la cueva, flipas, flipas. Es más, dos de los acompañantes que íbamos probaron el agua que salía de entre las rocas. Y yo creo que eso es mejor que las vacunas que están poniendo. Porque Hoy en día no les ha entrado ni diarrea ni... Nosotros pensábamos, os va a pasar algo, habéis bebido ese agua, estáis medio chalados, porque están medio chalados los dos, y los dos están presentes en este Twitch. Hay que decirlo. <laughs> no preguntes, no preguntes. No preguntéis porque no voy a dar datos a dar datos pero que están los dos como vamos como chotas pues sí sí porque hombre decían que no no era mala ¿eh? no era mala y que y que pero la verdad es que están vivos oye y que yo sepa desde que les bebieron eso no les ha pasado nada macho no sé no entiendo algo mágico hay en esa cueva, ¿eh? si es verdad. Que luego fuimos al pueblo y lo que es el museo también tiene una ambientación muy mística, te mete mucho en la historia y es una pasada. Y el, Lo que pasa es que es pueblo turístico, o sea, cuando hablo pueblo turístico, se trata de que como entres al bar, cuidado que te van a meter. Eh, o sea, no esperes precios normales. Y eso sí, una enganchada allí en la tienda, que no es grande, pero una enganchada allí de yo quiero esto, yo quiero lo otro, un llavero, un no sé qué, nos volvimos locos. Menos mal que nos fuimos de allí. No acabamos allí sacando al del bar. Eh... Venga, que compro el local. Pero muy, muy bien. Ay, Luisete. Manolete, Luisete y Manolete. Parece eso el cartel de, de la corrida de toros de Villarcayo. Luisete y Manolete. Vamos con otra fotito. A ver. Mira, esta fue en fiestas de recalde. Y os voy a comentar una cosita. En este tiempo estábamos eh, formando una asociación de flamenco, barrio de recalde. Y nadie decían: Pues bueno, bah, les pusieron para que cantarían. Y, bah, bah, pues que canten, pues que no pasa nada. Pues ahí están. Norte Flamenco llenó la plaza de Recalde como cualquier otro artista a la que han asistido. Y esta es una de las pruebas. O sea, empezaron lo que veis a la altura de la cabeza. Al principio era así, a la tarde. Y de repente se llenó la plaza. Y al final. Se demostró que en los barrios, no, seas de donde seas, da igual. La cultura, en todos los sentidos, hay que apreciarla. Da igual, sea danzas vascas, sea flamenco, sea lo que sea. O si quieres bailar una sardana. Hay gente que pues, no le gusta. Y Ese día, si lo pones, igual peta. La verdad que son fotos, por eso os digo, que muchas veces las fotos guardan recuerdos que hay gente que no se acordará de este día. Y yo tengo estas fotos para recordar de que ese día aquellos que dijeron que eso no iba a funcionar, funcionó. Y en el, en el chat ahora mismo hay una persona. Bueno, dos personas que seguramente saben de qué hablo. Y ahora mismo ese barrio es más abierto culturalmente que antes. Y es gracias a que si no pruebas, no sabes si hay un error. Es cierto que igual pues, que podían haber tocado y podíamos haber ido. 30, 40, 50 personas vale, y pero nunca lo sabes, y si siempre llevas a los mismos a los a las fiestas, siempre puede puede haber un error, hombre. Es verdad que los grupos que siempre lo petan, hombre, los tienes que llevar porque la gente te lo solicita, pero sinceramente, este día, este día un día para, para pensar en que las cosas si no pruebas no sabes si funciona. O por lo menos que hay que dar oportunidades a la gente. Desde aquí mando un saludo a Norte Flamenco, que es otro grupo que igual que todos los que voy a nombrar que que está ahora mismo parados. Bueno, con la pandemia, espero que estén bien. Que pues que volvamos a, a vernos. Porque. Os digo que. La verdad que. Hay otra foto de, de otro fotógrafo de Recalde. Que está mejor sacada. Porque está, está sacada con la Sony. Y la calidad es pésima. Pero como recuerdo. Es una pasada. O sea, cualquiera que me diga. ¿Qué son? Norte Flamenco, la plaza de Recalde en las fiestas y llenaron la plaza y la plaza hay que decir que no es pequeña ¿eh? es un buen sitio para hacer conciertos y no es pequeña así que es muy importante que hay que dar oportunidades a la gente ¿eh? y de los fotógrafos, eh, del fotógrafo que os voy a hablar, Alberto Labrador, sacó un fotón desde esa distancia que se ve toda la plaza, todo el arco, se ve a toda la gente. También es un fotógrafo de la hostia. También os lo digo, ¿eh? hay que saber apreciar el arte de la gente. Y es un, una persona muy amable, muy majo verdad que yo muchas veces me he encontrado con él por ejemplo aquí me encontré me encontrar en el peñascal me encontrado con con Vide. y no ha pasado nada no no como en otros eventos que me, que me pasaron no sé si lo he puesto a ver no no lo he puesto pero pero os lo cuento y hay una persona del chat que se acordará eh, la carrera solidaria de, de Quecho que hubo en el puerto deportivo. Ese día estaba yo sacando fotos a, a mi hermano que corría con mi sobrino y empezó la carrera. Yo les perdí. Pues sí, es verdad. Hay que traer ambientillo a los barrios. Y más cultura, más cultura. Veo en los barrios, veo en los barrios poca cultura. Esto es un llamamiento para los, los de los ayuntamientos que lo único que hacen es paca paca, paca paca, como en Bilbao. No, traemos a este paca paca porque hay dinero. Déjate de paca paca, invierte en la cultura de la gente que está en los barrios. Que a la gente también le interesa. Que estés, por ejemplo, paseando por las fiestas de Bilbao y que estén bailando danzas vascas, que haya un chico haciendo malabarismos, otro trucos de magia, otro que esté haciendo teatro. ¿Qué pasa? ¿Que solo los famosetes pueden lucirse en escenarios o qué? Yo creo que hay hay un problema muy serio. Muy serio. Lo que os iba diciendo, íbamos eh, salieron corriendo ya de la meta, de la salida, y yo me cambié de posición y me puse casi al lado de la de la meta, allí en una valla, y había fotógrafos de, del correo, del de ella, bueno, de una cantidad de, de, de periódicos, y se me acercó uno, me parece que era de del correo y no para y se me iba acercando y acercando y venga a mirarme y venga a mirarme y venga a ponerse en medio claro yo creo que al no verme con chaleco ni nada y dijo este qué cojones ¿qué hace con la cámara está sacando fotos pero qué cojones hace con la cámara y de repente se me gira y me dice eh, perdona eh, de qué periódico eres yo yo de ninguno yo yo soy freelance y me dice ah y como te veo ahí tan concentrado sacando fotos, digo, sí, porque me gusta la foto. Y, y digo, pues muy bien. Me dice, ay, ah, ¿qué cámara usas? Digo, pues esta, la que tengo. Digo, y saca de puta madre las fotos. Te lo digo. Y cogió el tío y dijo, ah, vale, vale. Dice, pensaba que eras de, de otro periódico. Digo, sí, voy a, voy a ser de otro periódico con una cámara Sony PowerShot. O sea, que, que es de las básicas. ¿Tú has visto alguno del correo con una cámara básica por ahí en algún evento? Pero no. Pero a mí lo que más me molestó fue lo de lo del gesto de de que se pondría en medio, o sea, estaba sacando fotos y fue cuando eh, no pude sacar a mi hermano y a mi sobrino llegando a meta porque estaba hablando con él. No tengo fotos de la llegada, o sea, tengo fotos de se les ve en una, justo antes de que me empezaría a hablar, que se les ve de fondo. Escucha. Ah, pues un, un saludo ¿eh? a esa gente de la asociación también. Están ahí, me están viendo y me están escuchando. Esa gente de recalde de la asociación Galanchoe que me están viendo. Ahí me pone mi hermano que me está escuchando mi Aita. Un saludito. Y ya te digo que fue, fue algo de la hostia. Y me jodió. Me jodió un montón. O sea, a mí cuando yo voy a un evento. Y veo a otro fotógrafo. Yo intento no estorbar, pero tampoco me gusta que me estorben. Eso es la verdad. A mí que me, se me pongan delante o que empiecen ahí como a, como a molestar, estorba la hostia y me molesta. Yo soy de los que me calmo y, y aguanto, pero hostias, que tengo un poco de compañerismo. Otra cosa es que me digas, oye, que estás en una zona de fotógrafos donde tú no puedes estar. Porque no estás apuntado, porque no te han invitado o porque tú no eres quien para estar aquí. Pues vale, me cojo en mis macutos y me voy. Otra cosa es que estés en un evento al aire libre y porque hay un fotógrafo que se cree. ¿eh? Fotógrafo de, de Lola, por decir algo, por... vaya revista me toques las narices o que me vengas con una pedazo de cámara de la hostia y te pongas al lado en plan, eh, perdona, me dejas, es que mira qué cámara tengo. ¿Y a qué, qué me quieres decir con eso? ¿Que me tengo que largar del evento? ¿No puedo sacar fotos? Hombre, la verdad que esas cosas joden bastante. Y eso que no he tenido nunca más problemas con, con nadie. ¿eh? Con la gente que me he encontrado en eventos de Lancero, con Galker, con, en el Peñascal, eh, con Arraizvide... Con nadie. Es que con nadie he tenido problemas. Nunca. más me he encontrado con gente muy maja. Gente muy maja. Y sí, es verdad que... Que... Yes. Agradece bastante de que entre la gente que quiere aportar esos esas fotografías, como os recuerdo, nos apoyemos. Y también agradecer a la gente, lo digo ahora, y es verdad. Que, que cada vez que he subido algo a, a Facebook o a Instagram, o que he ido a un evento, agradecer a esa gente, permitirme sacas fotos y que valoren las fotografías yo no yo nunca pido Ah, chicos eh, he subido una foto dale a me gusta dale a like eh, compártela solamente he pedido esta vez a este directo y lo he comunicado a mucha gente a esta gente que está viéndome o sea que Sinceramente, o sea, es de agradecer la gente que sabe apreciar las cosas, de verdad. O sea, yo no, no pido nada a cambio. Yo voy porque me gusta, me gusta la fotografía y me gusta eh, coger ese, ese evento, eh, fotografiarlo y tener un recuerdo. Y ya cuando lo comparto con esa gente en la que estaba en el evento, ya es la hostia. Ya es la hostia. Y cuando te dan las gracias, vale más, vale más un gracias que un me gusta o un like o, o, o cualquier otra cosa. Porque sabes que les ha gustado. Y que saben que tú estabas allí y que, han, y que valoran tu... Tu esfuerzo, porque hay gente que dice, pasa allí, sacas cuatro fotos y a correr. Cuatro fotos. Os digo que en el último evento en el que he estado, que ha sido gracias al Lancero, que me he enterado, porque también os digo que desde que ha terminado el estado de alarma, los eventos no se, pu no se publican. No se publican, no te enteras de nada, no sabes ni lo que hay en Bilbao, ni lo que hay en Baracaldo, ni lo que hay en el coño de la Bernarda. Y lo hacen para que la gente no vaya, porque dicen que luego hay aglomeraciones que tal y qué cual. Pues, gracias a ellos, me enteré de que hubo una carrera de coches eléctricos. Eh, si habéis visto la última publicación, en el Museo de Marítimo de Bilbao, de coches eléctricos hechos por gente de FP, y gracias a ellos, yo pude enterarme estar allí, estuve en el pit lane con toda la gente de los FPs, saqué fotos dentro de, del recinto que estaba cerrado y, y estuve con los comisarios de Lancero y estuve allí, gracias a ellos. O sea, y es de agradecer. ¿Y qué menos que hacer un buen trabajo? Y, y para pa demostrar de que no digo va, llego a cuatro y hago cuatro fotos y ya la venga. Y me voy. 900 fotos. 900 fotos hice. 900. No es ninguna broma. 900 fotos. Y estuvimos. Eh, si don Enrique me dice la hora, pero yo creo que era las nueve. Las nueve o las diez de la mañana. Y me dice Don Enrique, Don Enrique la hora, que yo creo fue desde las 10 de la mañana hasta las 4, las 5 de la tarde. Desde las 9. Desde las 9 de la mañana que estuvimos allí hasta la tarde que terminó la carrera de resistencia. Sacando fotos. 900 fotos. Y la gente dice: Pero luego pff, llegas a casa. No, luego llegas a casa y lo único que te apetece es. Llegas a casa, lo metes al ordenador, ves el resultado y te pones a elegir fotos como un loco. Las mejores fotos para subirlas a las redes y para que la gente que, que te ha dejado estar en ese evento tengan esas fotos para allá. O sea, no es. Puedes decir, bueno, eh, tengo más eventos, pues bueno, el lunes. El... Fue un sábado y me parece que el domingo me puse a hacer... Al domingo por la noche me parece fue la publicación. Y eso es porque dices, joder, se han esforzado, me lo han comunicado, saben que me gusta la fotografía, saben que, joder, que que me gusta estar en los eventos sacando fotografías, que menos que hacer un pequeño esfuerzo y decir, cuanto antes tenga las fotos, antes las, las ven. Y ojalá les guste. Si no les gusta, pues mala suerte. Para mí, por lo menos. A mí me, también me fastidia que muchas veces a un evento y dices, joder, he sacado 500 fotos. Y de 500 me valen 10. Dices, joder. Ni tan mal. De las, de las del último eh, fin de semana, de las 900, aproveché ciento y pico fotos. Y para mí, eso es un resultado de la hostia. De 900, 100 fotos válidas para enseñar, la hostia. A ver, también hay que decir, ver me tomo en serio mi trabajo porque cuando voy a los sitios me gusta que mi resultado sea idóneo, no perfecto sino aceptable, aceptable. Yo sé que muchas veces y me lo han dicho, eh, y acepto las críticas perfectamente. Cuando he ido a algún sitio y yo no sé, ahí yo sé que a veces me lo dicen en bromas. O oh, es que a mí no me has sacado guapo. Es que a mí no me ha sacado. Ya. Y me jode. Y me jode porque yo en los eventos me lo ocurro bastante, intento sacar de todo. Y me concentro, y como me entre en algo, tengo que sacarlo. Tengo que sacar esa foto. ¿Por qué? Porque sé que es la idónea para ese evento. Luego, luego os enseñaré alguna. Que, que es de Galker. Y en esos eventos. Hubo un año que me centré en que cuando ellos lanzaban el fuego, quedaría, vamos, el fuego que quedaría perfectamente con el escenario. Y hasta que no lo conseguí esa noche, no paré. Y es verdad que estuve sacando más cosas, pero es que me... Fue una cosa que se me metió la cabeza de, de cuando lanzarían los fuegos para arriba, captar el fuego. Con esa cortina en medio del escenario, que vamos. Y ahora la tienen. Galker la tiene en eh, la página web. A mí me encantó. Y a ellos les encantó. Y ahí la tienen en la web. Y eso para mí es un logro de la hostia. A mí cuando la gente. A mí no me importa que, que la gente coja de mi página de Facebook. De tal. Eh, las fotos y luego las publiquen, eso estoy de acuerdo. Porque yo no no soy quien, a ver, si es verdad que muchas veces, si te cogen una foto y la usan para uso comercial, de ahí que también os digo, al que se aficiona a la fotografía y suba a las redes sociales, firmarla, poner la firma en la foto. Porque hay mucha gente, bueno, mucha gente no, empresas, empresas que utilizan esas fotos para luego subirlas a sus, a sus sitios sin pedir permiso. Y no voy a dar nombres, pero eso es una empresa que mucha gente conoce y no la he hecho una vez, lo he hecho muchas, muchas veces y con mucha gente que conozco. Y me parece de vergüenza que una empresa coja las fotos, se las quite de las redes sociales, las utilice o las manipule, las ponga y ni siquiera te nombren. O que te nombren y la publiquen y ya está. Y, di y digan que le den. Yo, ¿para qué voy a pedir permiso? Si le he cogido el Facebook de, fu de Fulanito. Y mira, me ha ahorrado el ir al evento a sacar fotografías. Eso es de sinvergüenzas. Y no voy a decir el nombre. No voy a decir el nombre, y hay gente que sabe de qué estoy hablando, que yo no digo las cosas por decir. Que esto ha pasado. Esto ha pasado y nos ha pasado muy de cerca de venir esos señores a un local Permitirles hacer una entrevista, permitirles hacer las fotografías. Y, y nosotros éramos quien habíamos quedado para pa eso. Y ni siquiera sacarnos en la entrevista y solicitar las fotos de los artistas que fueron a esa entrevista. Y ni siquiera mandarlas por email. Nos dijeron: sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ya os la mando por correo. 2021. Os estamos esperando las fotos. Eso es de sinvergüenzas. Yo no sé qué opináis los demás. Pero cuando la gente va a sacar fotos y, a ver, por ejemplo, yo. Yo voy a sacar fotos. Por ejemplo, hay gente pues, que dice, pues bueno, tampoco le vas a... Se las puedes pedir, pero tampoco es presionar. Pero cuando ya llegas a... Un, es una empresa. Ya ha llegado un, un trato contigo. Y hay gente por medio. Que ni a los artistas les llegó la foto. ¿Eso qué pasa? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Les damos la mano y que... Que nos la pasen por la parte de atrás? No, hombre, no desde aquel día esa empresa eh, vamos cruz y raya y se lo dije a la tía por email sois unos escaraos vamos o sea, no sé. yo me sentí engañado y me sentí culpable porque involucré a gente que no no tenía eh, que no debía haber pasado eso Además, luego en la entrevista me, se inventaron todo lo que dijeron. Y el fotógrafo, cuando dijimos, Oye, por favor, ¿nos podéis sacar una foto con los artistas? Hoy es que no tengo baterías. Y se fue corriendo. Eso es de, eso es de cabrón. La gente ni es profesional ni es nada. A mí, por ejemplo, me coges y estoy en un evento y me dices, oye, que mira, que vamos a estar aquí y saca fotos a esto. Y luego me dices, oye, ¿me puedes sacar una foto con los artistas? Y te la saco, encantado. Y luego te la envío. Lo que puedes hacer es que una empresa encima conocida, conocida y muy conocida, haga eso, eso es de sinvergüenzas. Pero bueno, no me quiero poner de mala hostia ni de nada porque no se merecen ni siquiera de... que se les diga nada. Bueno, vamos a otra foto. Bueno, aquí pues se ve un poco el chat, pero bueno, este grupo es la mara. Esto es en las fiestas de Astabuia. Fue un tour, tour flamenco, no sé cómo le llamaban. Es un evento en el que todos los bares del barrio les contratan a varios artistas y van rotando por todos los locales que les han contratado. Y claro, eh, fueron dos días, dos días. Y íbamos, eh, por ejemplo, a tal a la plaza de, de Astrabudua. Una, había un bar y tenían que tocar ahí, luego en el interior de otro, y era así continuamente. Yo me lo pasé bien, pero imaginaros el trabajo que supone todo eso. Que había que mover el altavoz que veis abajo, que es de 15 pulgadas, no pesa dos kilos, o sea, pesa un rato y más cuando hace. Hacían casi 30 grados de calor. Hay que transportar los otros altavoces, instrumento, la hostia. Claro, son tres personas más los que les iban acompañando. Y yo iba con ellos sacándoles fotos y les iba ayudando. Íbamos de un lado para otro como locos. Terminábamos en un lado, al otro. ¿eh? Lado al otro. Y. La verdad que les he sacado alguna vez a, esto, a este grupo a la mara y también muy contento de del trato recibido. Cantan flamenco, sevillanas, rumbas. O diréis, este es un flamenco. hay? hubo alguien que me lo metió en la sangre. A mí me gusta de todo tipo de canciones, también te lo digo. A mí me gusta escape, me gusta flamenco, me gusta vasca, me gusta de todo. Pero también será porque desde pequeño en mi familia la música pues nos gusta. Nos va a la fiesta, vamos. Nos va a la fiesta. Nos va a la... la fiesta. Y alguno del grupo de que estáis en el chat también. Nos va mucho la fiesta. Que ya nos conocemos aquí todos y nos conocemos todos estamos estamos cinco pero de esos cinco cuidadito cuidadito con esos cinco son más peligrosos son muy peligrosos bueno otra foto a ver si se mira esta foto fue sacada en el Monte Arnotegi cuando fuimos a una excursión con la asociación de planta escalanchoe que fuimos y empezamos a subir. Bueno, ese día, vamos, yo hice un experimento, me puse una GoPro con una cinta aquí, así, iba con la GoPro aquí y quería grabar el trayecto hacia el monte. Eh, yo no sé, grabé una mierda, iba haciendo el. Tonto, seguramente, porque imagínate que subes por el monte, dirección Arnótegui, por la carretera y ves a un tío con una cinta así y una GoPro aquí. Y dirías, este, este está zumbado. Y seguro que si se lo ves a un ciclista no dices nada, pero si se lo ves a un tío andando al monte, a este tío. Le patina, le patina bastante. Pero bueno, y cuando llegamos a la parte de arriba, donde está el refugio, ¿no? Eh, a ver si está por ahí. Manuel, esto fue más o menos a la altura del refugio, ¿no? O antes de subir a la antena. Yo creo que fue antes de subir a la antena, que luego este, el camino que está abajo eh, te lleva al refugio. Y me paré. Y miré hacia adelante, vi eso y dije, esto lo tengo que sacar, la foto. Y estuvimos un rato mirando. Eh. Salió un amanecer, a hostia. Muy bonito. Muy bonito. Estaba la niebla perfecta, los árboles ahí situados, la montaña saliendo de la niebla, al fondo la nieve, las nubes. Perfecto. Perfecto una foto de, de la hostia. A mí me encanta. Es más, eh, estoy pensando en en en, en mandarla a sal digital y que me, que me hagan un cuadro de aluminio. Tengo alguno más de, de cuadros de aluminio con fotografías de sal digital que trabajan la hostia, de bien y me encanta me encanta esta foto y doy gracias a la asociación Calanchoe muchas veces por por esas salidas que hacemos y, y el apoyo que me, que me han dado que muchas veces es importante también tenemos algún algún alguna cosilla pendiente algún proyecto por ahí sobre salidas fotográficas, paseos, eh, cosillas que vamos a ir haciendo. Lo único que ahora, pues, he estado en cuarentena sin hablar. Ahora cuando hemos salido de la cuarentena, nos estamos ahora moldando. Eh, yo también quiero disfrutar un poquito. La asociación también quiere disfrutar. Y, Llegan vacaciones, no va a haber gran cosa, entonces pues igual lo posponemos para pa más adelante. Pero bueno, os puedo ir adelantando que son cosas como eh, paseos, como quien dice, no turísticos, sino estoy yo eh, haciendo unas rutas, que son paseos, donde pasas por ciertos lugares. O haces la ruta donde vas a pasar por ciertos lugares que, por ejemplo, desde mi punto de vista fotográfico, pues son no la hostia. No la hostia. Yo, por ejemplo, vivo en Guecho. No en las arenas. Vivo en Romo. Quede clarito. Vivo en Romo. Y hay una de las rutas que, que es desde el puente colgante hasta la playa de, de Sopelana por la costa. Ir por la playa de Ereaga, luego subir por... Eh, eh, ir hasta el final, pasar por el puerto deportivo, ir hasta el puerto viejo, subir a, al puerto viejo, o sea, las casas del puerto viejo, el casco antiguo de Algorta, y luego ir todo por la costa, por los miradores, hasta el Cerrota, y continuar. Eh, Ir pasando por los miradores. Luego hay un fuerte. Que cuando... La guerra. Hay un fuerte allí. Que, que es del anillo de hierro. Anillo de hierro es. ¿eh? Sí. El anillo de hierro. De cuando la guerra. Y... Y luego terminar ahí en la playa soplana. Ir sacando... Para mí... Para mí, esas, esas salidas van a ser para mí y para que la gente que le guste la fotografía eh, van a ser muy muy interesantes. Tiene la oportunidad de, de, de ir practicando para el que no sepa y para el que sepa, pues sacar fotos a lo que sea, paisaje, casas, eh, que sea detalles, al grupo. A mí me gusta cuando vamos así a salidas. Me encanta sacar al paisaje, sacar al grupo, saco a los detalles. Si hay un edificio, lo saco. No practicar, muy importante. Sobre todo a los que estáis ahí, ahora mismo que somos siete. Os digo una cosa: es muy importante, muy importante que a los chavales que vienen ahora les enseñemos a lo que hemos vivido nosotros en los álbumes. A los álbumes de, de nuestros aitas. O sea, yo, en casa de mi padre, yo no, ellos tienen álbumes, pero vamos, amontonados pam pam, pam pam, de todo: bodas, bautizos, viajes de, de la mili de cuando es una pasada. Lo pasa que ahora, en, en esta época de ahora. ¿Quién, quién tiene un álbum en casa del chat quién tiene ahora mismo álbumes de papel eh? de papel quien me diga uno vamos la hostia ¿eh? Yo creo que poca gente de los que estáis ahí en el chat poca gente poca gente tendrá. Tendrá ahora mismo álbumes de estos de, de fotografía de papel. Mira Manuel dice, claro, tu padre también lo tiene. Claro los que digo yo eres mi hermano cabrón. Alguno me queda. Claro. Don Enrique yo ya pues sois un sois unos espectadores que conserváis eh, la esencia de la fotografía. Parece que no, pero eh, yo cada vez que voy a casa de mis padres, eh, mi esposa me dice, pero ¿qué cojones haces? ¿A qué abres el armario? Si ya has visto las fotos 15.000 veces, yo sí, pero me gusta, me gusta verlas. Y se está perdiendo, ¿eh? En serio, se está perdiendo eso, pero a rasgos brutales. A rasgos brutales. Está... <laughs> sí, la verdad que sí. Está un poco. Está jodidillo, ¿eh? Héctor, que te está esperando. Tío, a que vayas ahí a recarle, a que le hagas una visita. Dale una visita eh, y le das ahí unos besitos. Y ya te digo que. No sería mala. Yo os doy un consejo a los que tenéis hijos enseñarles los álbumes, Enseñarles álbumes de fotos, fotos, las más antiguas mejor y que sepan lo que era una foto. Yo he crecido en el barrio de Recalde viendo fotos de Floren Carrón, de, de Floren Carrón, un fotógrafo del barrio que sacaba fotazas de... Ori, de, 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 del barrio, tiene fotos del barrio de cuando se inundó el barrio de Recalde. La pasada. Yo, yo he vivido eso. Y yo cada vez que me decían, oh, es que están las fotos, iba con mi padre a ver las fotos. Mi padre me ha enseñado por el barrio de Recalde fotos. Y me ha llevado a sitios para ver fotos. Hay que saber valorar. También un poco. Es que ahora. Es que ahora con la tecnología que hay también. Es la hostia. Porque. Las redes sociales muchas veces. Te encierran tanto que dices. ¿Para qué me voy a mover? Y me lo está enseñando Fulanito. Me lo está enseñando no sé qué. Ya, pero que no es lo mismo. Yo he ido ahí a Verango. A ver las trincheras de... del cinturón de hierro. Porque me interesa, porque quiero verlo en persona. Y lo había visto, pero yo quiero verlo con mis propios ojos y saber. Y hace. no sé cuándo fue, antes de, de terminar el, el estado de alarma, fuimos eh, eh, Don Enrique, que está en el chat, oh, eh, mi esposa y dos niños, a ver el museo de, del cinturón de hierro de Verango. Sí, la gente diría eh, eso de los museos. Los museos siguen ahí y hay que muchas veces hay que interesarse por la historia. Así que y, y os digo que, por ejemplo, el recalde en el puente al cruzarse en la entrada, ambos lados han puesto el ayuntamiento unos murales en eh, lo que son los muros hacia el interior y hay una panorámica del barrio de la hostia que si eso que si eso dura años la gente que ahora mismo es pequeña el día de mañana le dirá igual a sus hijos mira mira es ese mural es de tal año de cómo estaba el barrio y eso es una fotografía. Por eso digo que hay mucha gente que saca vídeos y... Oh, el recuerdo. No, el recuerdo lo guarda la fotografía. Yo a nadie le he escuchado que tenga un vídeo... De... Del año... Eh, 65... De cuando se fue de vacaciones. No lo he escuchado. Te enseñan fotos fotos en blanco y negro, en sepia o, o, o de las instantáneas, yo qué sé. Te enseñan fotos de, 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 de este tamaño, chaval. ¿Te, te enseñan fotos así. Que flipas. Con una resolución muchas veces mejor que la de ahora. Eso es, es bonito de ver. Es muy bonito de ver. A mí, a mí me encanta. Yo os digo, la, si tenéis la oportunidad de que los pequeños de la casa, en vez de acostumbrarse a las nuevas redes sociales y toda esta cosa, una cámara de fotos cualquiera, ¿eh? cualquiera. Yo tengo ahí instantáneas, tengo, tengo cámaras. Tengo cámaras de, de pff, analógica. Están hablando un poco. Tengo de, de todo tipo. Y ya os digo: que cualquier cámara, ¿vale? Hasta la más barata, para sacar fotos, ¿vale? Y es verdad que te llama la atención de estos fotógrafos que salen ahí con unos objetivos. De, del típico 300, los que se ven en los campos de fútbol. Eso cuesta un dineral. Esa gente trabaja por una empresa. Correcto. Ahí lo has dado. Ahí lo has dado. Ahí, Rodri. Joder. Ahí lo has dado. hay muy pa... Mira, hay muy, muy pocas salas. En las que los, los fotógrafos amateurs podemos demostrar lo que valemos. A mí me han dado tres oportunidades. Dos de ellas fueron en, en dos exhibiciones, en dos exposiciones fotográficas que hicimos en, en la Asociación Calanchoe. Y otra fue con Aluceta, en Recalde. Y sinceramente a la gente se la sopla, ¿eh? Se la sopla. O sea, a nadie le interesa. Solo le interesa a la gente que te conoce. Y que aprecia lo, lo que haces. Que se agradece. Pero al resto. A la gente, si no, le, si no lo conoces por las redes. O no lo conoces porque lo, lo has visto en algún lado. A la gente le importa tres cojones quién eres. Yo ahora mismo puedo hacer una exposición aquí en medio de Romo. Y pongo mi nombre. Y la gente diría. La de la, la hostia, Que cojones me importa a mí este tío y pasan de largo, pero esa es la cultura que hay ahora. Sin embargo, eh, coge un tío de estos, sube a las redes que les hace gracia a todos, sube a las redes una foto de ya te digo, del cagando y eso rula por todo medio mundo. A eso hemos llegado. Eso hemos llegado. Las redes sociales hemos llegado a, 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 la, a la miseria absoluta. Las redes sociales ahora mismo, eh, lo que os iba a comentar, que he dicho al principio, han pervertido de una manera brutal. Brutal. OnlyFans, only fans, que la gente lo conoce como el tabú de las redes sociales. OnlyFans era una red como Instagram, pero que tú pagabas por ver contenido cualquier tipo de contenido, actualmente lo catalogan OnlyFans como una plataforma de compartir eh, archivos pues eso, lo que te puedes encontrar la mayoría es por lo que estuvimos hablando CiberGandal eh, y yo pues ahora mismo lo que reina es eh, el sexo sinceramente lo que te puedes encontrar es pues como decía un, un youtuber al que veo yo que, que dice lo que te puedes encontrar ahora mismo en las redes sociales es un culo así pues es cierto pero no te encontrarás que otra cosa te vas a encontrar tíos haciendo eh, otra así y para de contar. Y no te vas a encontrar nada más. Las redes sociales es lo que hay. Ahora mismo. Y cuando no, te encuentras vídeos que si los ve un menor... Vamos. Ya es que no hay filtro. En las redes sociales dicen que cuando te sale ese mensaje típico de... Uy, estas imágenes. Es un... No se pueden ver porque son para mayores de 18. Simplemente tienes que hacer un clic. Pum, acepto. Pum, y te sale la foto de un tío disparado con 30 balas. No, es que hay unos filtros de la hostia de seguridad. Bueno, pues vale. Es verdad. Es que ahora mismo lo que se valora es el negocio. Queda ahora mismo me gustas, likes y todo eso. O lo típico, la que sale medio desnuda, al que sale medio desnudo y cuando no, a, a un tío que... Pues yo qué sé, a, a, que encima la gente comparte unas cosas que es desagradable ya en las redes. Es que ya no es fotoperiodismo. Es que muchas veces da asco. Es que da asco ver ciertas cosas en Internet. es cierto y es así entras en facebook y muchas veces un tío colgado un tío de no sé qué una tía no sé qué a ver no hay nada yo mira muchas veces a ver yo porque uso las las redes sociales para o para comunicarme o para para los trabajos que hago para enseñarlos y para que los comparta la gente a la que sale con quien quiera sinceramente mucha gente que, que me dice ah es que tú buscas yo no busco nada es más si miras los me gustas y los like y todas esas cosas que y las eso ¿Qué? si yo tengo una no tengo una mierda y ni me importa a mí lo que me gusta es que a la gente le guste las fotos y no hace falta que me den un me gusta un like una mierda no como otros, que hace falta que se, se quiten la camiseta para estoy en la playita. Pues vale, o pues muy bien, estás en la playita. Pues ya está. Pues me parece muy bien. Claro. Y el otro día estuvimos hablando de que en esta plataforma han habilitado una una, una rama. Vamos a llamarlo de, de esa manera. Una rama en la que se llama Tub donde incluyen todo lo que es explícito. Bueno, explícito. Vamos. Que sale chicas o en bañador, o en una piscina, o en no sé qué, o no sé cuál. Vale. Pues ¿eh? El contenido es una puta mierda. Prefiero mil veces ver a un tío jugando a un videojuego. No hace nada, pero te divierte. Sinceramente, lo otro es que no lo veo sentido. Eh, estamos llegando a un punto en, en el que vale todo las redes sociales pero bueno la gente pues que valore lo que le dé la gana sinceramente las redes sociales eh, de aquí al 2030 lo único que vamos a ver son eh, sexo, drogas asesinatos y poco más poco más. Yo por eso digo que ahora mismo ni menores de 14 ni menores de, de nada. Las redes sociales vetadas. Vetadas para pa, pa los menores vetadas. Yo ya soy adulto y yo puedo hacer lo que me salga a, a pinga. Y puedo ver eso o no. Pero que tampoco me interesa ese contenido, también te lo digo. Me interesa. Por eso a mí me gusta más, por ejemplo, ver eh, cosas de eventos que, que, que he visto con mis propios ojos y no sacarme un selfie. Mira, estoy con este. ¡Pum! ¡Hala! ¡Arreando! Ya ¡Se acabó! Ahí tienes. Claro. Es lo que quieren algunos. Oye, por mí, perfecto. Sinceramente. Cada uno que haga lo que quiera. Yo no digo, yo no digo que haya gente que digas, joder, pues me saco una foto para, para decir, joder, está aquí y tal. Vale. Las fotos que no me gustan son las que sales el 90% de tu cuerpo y estás en una pose que así. No. No. Y te pone en la playa. Y no se ve la playa. Se ve solo lo que se ve. Y punto. Y se, se acabó. Y eso es lo que, se, lo que se valora ahora. Ya está. Y si los ayuntamientos y, eh, y todas esta gente no, no da más importancia a la cultura. De aquí a 10 años cuando vayamos por la, por la calle, no va a haber ni artistas. No va a haber artistas. Y los problemas que están poniendo muchas veces a la gente que hace eventos, da igual cual no merecen la pena ni que se les hable, sinceramente. Y me da igual, ¿eh? Y me da igual de qué tipo de, de, de evento sea. Bueno, tampoco una tía y un tío bailando ahí en medio de la calle desnudos. Pues no. Eso no. Pero una actuación de alguien. Yo he visto por, por la calle eh, gente que, que toca y está cantando. Y está cantando en directo, ¿eh? No te estoy diciendo que está haciendo playback como alguno que está por la calle con... que pone así el play y dice que está tocando. Está tocando a mí la moral porque estorbas. Pero, por ejemplo, hay una... No sé si es portuguesa que suele tocar por el paseo de Churruca y toca en directo ningún tipo de playback ni nada. Y esa gente se está ganando el dinero. Hay en países a la que esa gente se le da la oportunidad de actuar siempre en algún sitio o se les habilita unos lugares en los cuales no tienen que por qué tener miedo a vienen municipal hostias, cuidado que estoy estorbando, que mira dónde estoy, no y eso es, está documentado, ¿eh? Que no, no lo digo yo por decir. Hay países en los que se les permite a los artistas... Amateurs y los que no son amateurs... Actuar en la calle. Y hacer eventos. De todo tipo. Pero bueno, esto es España. Se acabó, punto, y se acabó. Ya está. Y aquí lo que interesa es el dinerito... Si no da dinerito, pues se, se acabó. Es lo que pasa. Pero bueno, vamos con otra fotito. Vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos un poquito, ¿eh? Mira, esta foto es en el Peñascal a las chicas de la asociación de mujeres del Peñascal. Y de aquí, un recuerdo de uno de los años que he ido a, a sacarles fotos, os digo que fue el día que hizo 31 grados. Allí no hay una sombra. Y lo único que me propuse fue: eh, Pues eso. Tenía que grabar un vídeo y me quedé me Queda allí a grabar un segundito, eh. Me está preguntando por la cena, que luego hay que cenar. A las nueve terminamos, eh, gente. Tranquilos, que tampoco a las nueve terminamos y media para las nueve, dos horitas. No está mal, eh. Aguantándome a mí dos horitas. Y esto fue, ya te digo. Ese día fue, se eh, portaron muy bien, me vieron sufrir, se me calentó la cabeza de una manera, o sea, tenía todo esto ardiendo, pero bueno, luego se te quitaban un par de cervezas, tampoco poco te creas tú que eso enseguida se quita, el calor enseguida se quita. Y dos horas allí, a pleno sol, sacando fotos. Porque me gusta. Y doy las gracias a esa gente del Peñascal. Que cada vez que hay un evento me llaman y me dicen para ir. Algo bien, lo haré. No sé si de, les gustará o no, pero son gente muy maja. Vamos con la siguiente. Esto también tiene un recuerdo un poco particular y es esto es la Gran Vía de Bilbao y esto fue el Dancharieguna. No me acuerdo de qué año. ¿Quién me puede decir? No sé si está aquí en el grupo. No sé si Valladares me puede decir. No sé. Parece que no. No sé qué año fue, pero este es el grupo a raíz de Batasuna de Danzas. Y me dijeron, oye, que vamos a, a bailar en medio de la gran vía Digo, ¿cómo? Sí, por el danchario y, y qué tal. Digo, ¿qué es eso? Hay que. Y estas fueron una de las primeras fotos que saqué con la Canon 1300D. Con el objetivo 1855. Como, como podéis ver, tampoco me llega. Me llega el objetivo como para sacar una foto de cerca. Estábamos en una grada. Eh, sin sombra hubo bastante gente que algunos, eh, algunas chicas se desmayó porque es, es que llevar eso casi con 35 grados al sol, esos trajes, eso es brutal. Eso es brutal. Por eso digo que las fotografías eh, guardan más recuerdos que los vídeos. Los vídeos tú los ves y a ah, pero las fotografías cuando las guardas y las vuelves a ver dices, hostia, ¿te acuerdas de este día en el que hizo casi 35 grados la gente bailando todos los grupos en la Gran Vía a la calorrana que casi, vamos acabamos la gente de la grada ellos y todo Dios vamos, sofocados bien digo que la organización que lo hizo elita marinera, tío pone una sombra y llega a llover, flipan, flipan. Ese día flipan. Ya te lo digo yo. Ese día flipan. Pero bueno. Eh, ya te, y guardo las fotos de... Tengo muchas más. O sea, de las que os, de las que os voy enseñando, eh, es una de, de una carpeta. Pero en esa carpeta igual tengo 50 fotos de ese evento. 50 fotos de, 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 de todos los grupos. Ah, vamos. gente muchas veces dice, va, ah, es que. Mira, esta foto es de la Plaza de Recalde. Que cuando bailan en el alarde de danzas de, de recalde en fiestas. Y todos los años intento sacar la misma foto. Y me encanta hacerlo, pero no solo en Recalde, sino en todos los barrios que bailan danzas. Es la de la Icurriña cuando la dan vuelta. Me encanta. Intento captarla. Y, y arraíspe. Este es el grupo de arraíspe de danzas de Recalde. Y muchos años he ido a sacarles fotos a las fiestas porque ahí está estaba mi hermano y mi cuñada bailando, me encantaba. Además que en el barrio se, se reúnen todos alrededor de la plaza y es una pasada. Hay un ambiente muy bueno y, y muchas veces la, eh, estas fotos son las que yo por eso en las redes sociales, porque que las imágenes guardan muchos recuerdos. Porque tú la subes y cuando la ves al de un año, dos años, tres años, cinco años, la ves y te acuerdas y sabes lo que ocurrió. Y esto si lo guardas bien, dura pues lo mismo que los álbumes de nuestros padres. Eh, duran la hostia. pasando aquí. Luego tengo que ir con ella a la cena, tío. A coger. Y para las nueve. Vale, vale, tío. ¿Quieres saludar a la gente? No. Están en los de Recalde, Amorevieta. ¿Te digo quiénes están? A ver, a ver. Te digo quiénes están. A ver, a ver. A ver. ¿Conoces a un tal Cibergal? -Nalf? Hombre, Marcito, Aitor Rodri, Aitorcito, L. Valladares, Luisito. Eh, no sé si estará ahora mismo, pero. 13 Fátima. Y estás tú. Bueno, esos son los que me siguen, porque luego, luego está. Luego está también. Don Enrique. Santiago y Manuel, 10, 15, 12. Manolete. Manuel, es, pues están aquí. Están aquí esta gente. Es la hostia. Tu madre es una seguidora muy mala, muy mala. Gente, decírselo por el chat. Decírselo por el chat. Mi suegra es la hostia. No se ha conectado toda la semana diciéndole. No se ha conectado. No? Dice que no sabe. ¿eh? Díselo, chat, que como se lo diga yo. Ahora es cuando seguro que alguno pone: Tu suegra es una santa. Y vosotros unos cabrones. Bueno, sí. Si... Eh, alguno. Mira, saludo a todos, te dice Manu. Desde el alcalde. Está mi padre escuchándonos. Mira, mira, mira quién viene por aquí. Una de las ayudantes. Pasa, pasa. Mira, mira, mira quién está aquí. La ayudante está viene conmigo a todos los eventos. Me aguanta lo que no está escrito. Mira, mira, mira. Tu suegra es una santa, dicen. Estará de fiesta. ¿Tiene? Don Enrique y Cibergandan. Dice: Estará de fiesta. Dice Omarcito. Y Don Enrique, que. Es una santa, dice. Bueno, pues sí, ella. Seguro que la conocéis. Porque la gente que estáis ahora mismo como espectadores, seguro que la conocéis. Es la persona. Mi esposa. Y la que me aguanta en los eventos. Que telita marinera aguantarme a mí, ¿eh? A un lado, pa' otro, con la cámara. Y ven pa' aquí, ven para allá. Y. La hostia la hostia. Os digo de verdad que si alguna vez vuestro hijo o hija quiere casarse con un fotógrafo, pensároslo bastante, bastante porque... Uf. Como le guste como a mí sacar eventos... Uf. Bueno, vamos con otra fotito que tengo aquí preparada. Venga, que ya quedan pocas. Esta foto al el señor hay Rodri, seguro que la conoce, y don Enrique también. Eh, evento, evento eh, Rally te de Amoliveta, organizado por Lancero Club gente que le adora los coches clásicos y este coche es una belleza aunque le llaman la chatarra pero a mí me encanta es una pasada una pasada y me encanta por con esas llantas y todo una pasada y como podéis ver en la parte de arriba había niebla y no es niebla que digas Oh. No, es niebla con frío Con frío Pasamos un frío Que yo hubo un momento Que no podía darle ni a, ni a la cámara Esa gente está hecha de otra manera Esa gente de esa zona De Amorevieta está hecha de De, 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 de Amantium Os lo digo en serio Mira que en Recalde hace frío En invierno Es pues que en Amorevieta lo, lo cocinan lo cocinan, te lo ponen por la mañana y te dicen, pues mira, aquí tienes. Para que tengas, hasta las 11 de la mañana no vas a ver un rayo de sol. Bueno, estaba el sol, pero vamos. Calentó a las 11 o las 12 del mediodía. Y eso en diciembre. Pero también os recomiendo que tenéis que ir, ¿eh? Tenéis que ir a este tipo de eventos. Al que le guste el motor, al que le gusten los coches clásicos recomendadísimo y a los eventos que hacen también cuando hacen concentraciones de clásicos todo eso os lo recomiendo pero vamos ya al que le gusta el motor ir para allí es una pasada os encontréis de todo tipo de coches desde competición hasta los más clásicos yo hubo en cuál fue el moa Llevó un señor, un coche, que tenía el volante de madera y las ruedas, estas de madera, con goma alrededor, yo flipaba. Tío, yo no sé ni cómo ha llegado aquí. Sinceramente. Sinceramente, yo no sé ni cómo llega allí. Pero una pasada. Y es más, son gente amable y si te portas bien. Si eres buena persona, te dejan hasta sacarte una foto dentro del coche. Y para que veas cómo es el mecanismo de, de un coche de rallies. Si te portas bien, si eres un cabeza loca y entras allí y tocas. Una cosa muy importante para que recomendéis a la gente que va a eventos de este tipo. O de otro tipo donde exponen cosas. Evitar tocar lo máximo posible. Porque puedes pues joder algo. Evita tocar. Evita, por ejemplo, en estos casos, abrir coches sin permiso. Evita apoyarte. Hay que ser consciente de que esos coches están expuestos, están en la calle, pero que esos coches cuestan dinero y que si pasa algo o rompes algo, eso cuesta dinero. Cuesta mogollón de dinero. Hay coches ahí que, que las piezas no las consigues en el, en el taller de Juanito. Hay que pedirlas y hay que traerlas. ¿eh? Así que os lo recomiendo, tío. Una pasada. Eso sí, ir abrigados y... Muy bonito. Pedís coches y... Pero muy guapos. A ver si para ¿Cómo O clásica cómo se llama don enrique cómo se llama la el bec Retroclásica. Retro eso que no me salía la retroclásica Si os gusta el motor en el bec también podéis ver a... Eh, la última que fuimos estaba lancero y así les conocéis un poco hay de todo ¿eh? coches de todo tipo bueno, vamos con la siguiente, que se nos va acabando el tiempo, que hay que ir a cenar. La gente está ya un poco espesita. Esta foto, estos señores son Galker, una empresa de, de sonido, iluminación e informática que también hacen eventos de música eh, y hacen un espectáculo visual para el público de la hostia. Y esta foto fue sacada en la plaza de. ¿Cómo se llama? La plaza de las escuelas de las arenas. Y se llenó, se petó. Entera, se petó. Había gente por todos los lados. Y esta está sacada desde detrás de la mesa de mezclas. Cuando ellos van a, a saludar a la gente. Y a la vez, pues esto es lo que os comentaba yo, los fuegos estos. Pues esto desde el otro lado, desde fuera aquí una foto que sale en el escenario. Seguro que la habréis visto en el Facebook. Estos señores son la hostia. Y son los que muchas veces dice la gente: ah, ¿dónde? Confianza total a estos señores. Informática, sonido, para lo que sea. Para iluminación, para lo que sea. Estos señores. Ah, eso sí. También les mando desde aquí una cosita. La K, enséñame esto de Twitch porque tiene aquí esto. 500 botones, 500 datos aquí, eh, 500 cosas. Yo no me entero de nada. He hecho todo esto. No sé ni cómo estoy grabando. Te lo digo en serio, ¿eh? La K, ayúdame porque a ellos les sale unos directos de puta madre. Y unos efectos de la maravilla. Yo, como soy novato en Twitch, y pues mira, hemos inaugurado, hemos hecho siete espectadores. Ha habido un momento, siete espectadores. Yo, para mí, de sobra. Ha sido la hostia. Para mí, con la gente con la que me sigue, y con los que estamos ahora mismo en el chat, de sobra. Que viene más gente, de maravilla. Y podemos hablar de todo tipo, de todo lo que hemos hablado. Y Demás cosas, y si me sacáis un tema, también lo hablo. Pero ahora mismo no, porque son cuartos chicos. Hay que... Encima estáis muy callados en el chat. Puta, eh, eh, naciones. Déjate de naciones, que no estamos más padona ni hostias. Cuando hay más, pues eh, tengo previsto cada domingo a esta hora, exceptuando el 20. El fin de semana del 25. Que voy a hacer una sesión a, a la Cantabria. Me voy con Revilla. Es más amable que el de aquí. Pero espero todos los domingos a las 7. Y subiré, sacaré eh, fotos como hoy. Y, y hablaremos de lo que queráis. Tenéis el Facebook, tenéis el Instagram, tenéis el correo de. Para lo que queráis, me mandáis, oye, ¿puedes hablar de este tema? Si sí, lo conozco bien, si no, yo puedo hablar de futuro. De... Eso sí, no esperéis que en el Twitch este hablemos de cosas técnicas, porque para eso ya están otros canales. Yo no os voy a decir ni el ISO, ni la apertura, ni hostias en vinagre, porque no me vais a entender. También os lo digo. O sea, para eso ya están otros chats. Yo soy más para hablar aquí del temita, después de fotos, de grupos, de cómo, cómo está la actualidad, tío. Y que tenéis que hacer cositas. Tenéis que hacer cositas. Esa gente, ahí en el chat, seguro que haya más de uno de los que organiza eventos. Seguro. la gente de Lancero, la de Calanchoe. He visto por ahí también al principio que estaba uno de los miembros del Peñascal. También hay gente gente que organiza cositas, tío, que necesito sacar la cámara a pasear. Estoy de los paisajes. Un poquito hasta el moño ya. Bueno, vamos con la siguiente, que ya vamos terminando. Bueno, a este señor le tenéis que conocer. Seguro. Seguro. Esto fue en Romo. Bueno, en la zona de Leyoa, en Pinueta me parece, llama. Este señor, pues lo que hace es lo que estáis viendo. Lo que hace un vasco todos los días, se levanta a la cama y dice, ¿qué pasa? Trae aquí 200 kilos. ¡Pum! Y me lo subo al hombro. Eso sí, una persona magnífica yo cada vez que he ido a verle una pasada, una pasada y de estas fotos, esta gente ya te digo yo que no hay muchas. Es más, una de las fotos que le saqué, que sale él andando, sale andando como a, como sujetándose la cintura, miró a la cámara, no me corté ni media, cogí las redes sociales de, de Perurena y se lo mandé y me lo agradeció y es más se sacó una foto con mi esposa con mi hermano con mi sobrino eso sí eh, os ponéis al lado y sois como una hormiga te lo digo así de claro la comparación es eso te pones al lado y el tío te sale la foto Se sale la foto es como estar al lado de una torre igual y si te pone el brazo al lado te hunde y si te quiere enganchar y levantar, con una mano hace así y, y te zarandea. Y levanta con, con un brazo 200 kilos. Y en esa exhibición levantó, no sé si fueron 300 kilos. A do, en do, eh, dos manos. Que me acuerdo que se que falló la primera. Se pilló un rebote de tres pares. Y cogió y volvió a repetir la prueba hasta que no la levantó, no se fue. Se sentía mal. Y la levantó. Ahí donde veis. Y estas fotos son para recuerdo. Esta gente al final es lo que decíamos. De, de, quién se, ¿De quién se acuerdan en las redes? ¿Y de quién se acuerdan en todos los lados? Gente famosita, el Kiko. Eh, de la Valen Esteban, de, de la Carrasco, la gente bate un récord de levantamiento de piedra y no se acuerda ni el tato. Ya está. Ya está. Nadie, nadie se acuerda. Nadie se acuerda. Pero bueno, bueno. Cada uno que piense como quiera. Así está también en las redes. Sinceramente. Pero bueno. Ahí tenéis a Perugrena. Levantamiento con una mano. Con dos o varios. Vamos. Bueno, dos. Te pones a pensar. Lo está levantando con dos cosas. Con la mano y con lo que tiene ahí en las entreperna. Porque hay que echarle un par. Vamos. Siguiente foto. Bilbao Don Gil 2019. Último a. Esto es descenso de bicis. El que empezaba en el Arraiz. Terminaba en la Plaza de Recalde. Dos años consecutivos se hizo. Campeonato internacional de descenso en bici. Sí, señor. Ahí está Luis. Sí, 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 sí. Ahí estaba Emi. Gritando a los chavales ahí: ¡Suelta hierro! ¡Suelta hierro! ¡Suelta hierro! Para que no lo entienda, eso es suelta el freno. Lo que pasa es que bueno, ahí en recalde, pues cada uno tiene un vocabulario. Pero ahí es, ahí se es está muy bien. Ahí se es está muy bien, Vicente. Ahí se es estado de maravilla. Y es una pasada de evento. Y pasa lo de siempre. Le gustó a los corredores, le gustó a la organización, le gustó al barrio. Pero aquí no le gustó. Al ayuntamiento. 2020. Pum. Ya se acabó iba Se iba a celebrar. Vino la esta, pero ya de por sí, ya el ayuntamiento dijo que eso ya no se iba a celebrar en recalde. Me interesaba. Pero al igual que no interesa eso. Me interesa muchas cosas. Pero ahí, ahí tienes un barrio de, de Bilbao abarcando un campeonato internacional de descenso de bicis organizado por Red Bull. Claro, más de estos es cierto, más de estas cosas hace falta en los barrios porque los barrios tenemos capacidad para hacer estas cosas. Pero como todo, se lleva a los centros, al centro de la ciudad, al centro de no sé qué, donde da fama al ayuntamiento. Pues muy bien, pues para vosotros la mierda. Y te digo yo, lo mismo que, que Bilbao Don querían que se celebrase en Recalde, la San Silvestre termina en Recalde, porque les gusta el recorrido, y te digo yo que si hay ría en Recalde, la gente salta de la autopista a tirarse la ría. Y se queda en el Recalde. ¿Por qué? Porque es un barrio de la hostia. Igual que todos, ¿eh? Igual que todos los barrios. Pero los centros son una basura. Pasa o que no interesa. Si no termina la foto eh, en el Ayuntamiento, no queda bien. Tiene que terminar, pues eso. Ahí, en el centro de Bilbao, en la Gran Vía, eh, en Moyúa, eh, en el Ayuntamiento. ¿Y qué? Una puta mierda. ¿Lo celebraron el primer año en Bilbao? Una basura. No quisieron ir a correr allí porque hicieron un recorrido de mierda. Desde Archanda a Bilbao. Basura. No lo digo yo, es que lo dijeron los, los ciclistas que no les interesaba. Interesa, interesaba más este circuito, que bajaban de calde por todas las huertas, del Betolaz a la hostia, bajaban bajaban esta calle, pegaban un salto, saltaban, ahí en la foto donde veis, saltaban casi 4 metros o 5 hacia adelante, cogían una rampa, terminaban en la plaza de Recalde. La meta. Era una pasada. Una pasada. Pero como todo, pues se jode, pues ya está. Esperemos, este año sabemos que no. Vamos, eso lo tenía yo más claro que el agua año no se va a hacer gran cosa tampoco alguna algún evento que interesa diputación y ayuntamientos el resto olvidaros que no, no nos van a dejar que tampoco explico por qué ¿eh? lo digo así de claro no, no, no sé por qué porque cuando hace el ayuntamiento una actuación en la calle pone una mierda de escenario así pone a los artistas ahí pone cuatro vallas alrededor 50 sillas separadas a un metro y dice aforo limitado. Señor, aforo, aforo limitado dentro, porque fuera de la valla estamos 200 personas viendo el espectáculo juntas. ¿Qué quieres dar? La imagen de... Aquí se respetan las medidas. ¿Qué me quieres decir? Que 50 personas estén sentadas delante del espectador cuando fuera de las vallas estamos 200, soplándonos la nuca. ¿Qué me quieres decir con eso? Es lo que hemos dicho antes. No... te si interesa bien y si no, pues ya está. Es lo que hay. Y si sí, es verdad, critico a los ayuntamientos, a la Diputación y a quien haga falta. Son un desastre. A mi gusto. A mi gusto son un desastre organizando cosas. Un desastre. A todo. Solo hay intereses. Me interesa más la gente con la que colaboro. Esa gente hace, hace eventos como Dios manda. Para todo el mundo y que pueden entrar. Y que no se excluya a nadie. Ni hay cosas raras que se ven por ahí. Y, bueno. y última foto. Y vamos cerrando ya el directo. Ahí tenemos esta foto. Ahí está mi padre y mi sobrino. Y esta foto la he querido poner porque el día de mañana, esta foto, eh, si la pones en papel o la puedes enmarcar o lo que sea, es una foto bonita porque está su abuelo explicándole al nieto las vistas desde el Pagasarri. O sea, eso que veis al fondo en la esquina, eso es Bilbao, eso es eh, la cima del Pagasarri. Y ahí en ese momento le estaba explicando el abuelo al nieto dónde estaba cada cosa de la ciudad. Y el niño era la primera vez que subía, me parece, si no me equivoco, la primera vez que subía al Pagasarri. Estas fotos, cuando la gente dice... Cuando la gente saca fotos por ahí, que, que va a sitios y tal, yo no veo fotos para recordar. Veo fotos de. Fotos selfies. Selfies. Y mira, y mira, y mira, y mira. Tío, disfruta del momento. Yo en ese momento. Mira que estuve sacando fotos. En ese momento saqué la foto. Y luego me puse a mirar el paisaje. Ya está. Tío, cuando vas a esas cosas, saca la foto de recuerdo, pues como hacían nuestros padres, como hacían nuestros abuelos, saca la foto de recuerdo y luego disfruta el momento. No como ahora, tío. Que mira las redes. Selfie, 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 selfie. ¿Qué? ¿Qué me quieres decir? Que has estado, pues muy bien. ¿Y qué? El día de mañana que la vas a... La vas a sacar en papel y la vas a poner en un álbum. Por vaya álbum. Sinceramente. Mira, eh, hijo. Esta foto es en. Soy yo en la playa. Mira, esta. Soy yo en el monte. Soy yo en. Y solo se ve la cara. Tío. Sinceramente. Decirle a la gente que aproveche un poco más la, las situaciones. Os lo digo en serio. Y tener la oportunidad de que... No lo digo yo porque me gusta la fotografía, sino porque... Pf, tío, es que da pena. Que, hay, que haya momentos... Pf, que hay ochenta, Hay gente que se saca vídeos en directo subiendo al monte. ¡Qué cojones! Es, tío, una, saca una foto yo que sé de un amanecer que te has encontrado en el camino. Guárdala. Y recuerda el momento. Ya está. O pues si es tu primera vez que subes al monte, coge, sácate una foto como Dios manda, o que alguien te saque una foto con el paisaje detrás contigo ahí en la cima, de espaldas, mirando o haciendo el pino, y que el día de mañana puedes decir en esa foto Mira, es la primera vez que subí al Pagasarri. Y me acuerdo de ese día como si fuese hoy. No, te coges, subes y... ¡Ajá! He subido al paga. ¡Pum! ¡Selfie! A tomar por culo. Toda la historia a tomar por culo. ¿Eh? ¿Te acuerdas cuando subiste al este? Sí, mira qué selfie. ¿Y qué vistes? Nada. Porque estabas pendiente del móvil. De cómo te ibas a sacar la foto. Tío, disfruta. Yo en esa subida tengo fotos de, de momentos de la hostia. Tengo una foto de mi padre agarrando al crío con la mano y subiéndole. Tengo otra de, de mi hermano atando al crío los cordones y mi padre al lado. Tres generaciones en una foto, subiendo al pagasarre. Y yo puedo decir que es una foto de recuerdo. Esas fotos son las que valen, las que se valoran. Igual que las que saco en los eventos. El día de mañana. Cuando alguien de los que he sacado yo los eventos me diga, oye, ¿te acuerdas de este? Sí, ¿sacaste tú las fotos? Sí. Oye, y esas fotos, toma. Y recordarán lo que ha ocurrido en ese evento. Pues si yo cojo y voy a ese evento y me saco un selfie y digo, mira, aquí en la, ca... en la carrera de coches eléctricos, ¡pum! Lo subo a las redes, no me acuerdo ni yo. Y a mañana leen por culo. No se acuerda nadie. Ni yo, ni nadie. Mira, estuvo allí. ¿Y qué pasó? Ah, no sé. Estaba pendiente de sacarme bien el selfie. Pues muy bien. Así que, gente. Vamos terminando. ¿Qué os ha parecido? Soy un chapas, eh. Hablo, hablo por los codos. Pero la verdad. Simplemente, ¿qué os ha parecido? ¿Os gusta el contenido? ¿Eh? Hay que ir a cenar Hostia, eh. chavales ¿Qué os ha parecido? Como que bien, ha molado pues está súper bien Pues ya está Si la cosa es pasarlo bien eh Luisete, no te pases Que te meto de dos Aquí, aquí la violencia Es Que voy para Recalde, eh Tengo que negociar yo Cosas allí No te digo yo tiene que negociar muchas cosas. Me han comentado que te quieres apuntar a las ¿Eh, PRT. Pues, chicos, chicas, un placer. Eh, Qué decir, eh, gracias por haber estado ahí en mi primer stream y esperemos que la próxima vez seamos más eh, a ver me gustaría hacer entrevistas sinceramente mi proyecto es hacer entrevistas y tengo varias, eh, varias personas y sobre todo de colaboradores o sea, de gente que colabora con ella me encantaría entrevistarla y lo digo aquí o sea eh, y digo nombres si queréis a ver de los que he hecho rápido venga va eh, a ver por ejemplo. Eh, eh, entrevistas eh, Asociación de Plantas Calachoe eh, a Norte Flamenco, a La Mara, a la Asociación de Mujeres del Peñascal, a Raisbi de Batasuna, a la Raispe, al Lancero Club, a Galker y alguno más se me ocurrirá. Y me gustaría también entrevistar, por, por ejemplo, a fotógrafos que conozco. Me gustaría traerlos aquí a, a, a que charlemos y a que opinen, que opinen, como he hecho yo, de la fotografía actual, de la antigua, y que nos den su punto de, su punto de vista. Y me encantaría. Pero bueno, más adelante, tenemos tiempo de sobra. Habrá que planearlo bien. Con esto del COVID pues habrá que mirar si vía online, presencial con mascarilla y distanciamiento, porque por lo que parece también puedo hacer directos desde el móvil, entonces pues bueno. Que también es una herramienta fotográfica. Chavales, que todos Dios tenemos un móvil, aprovechar esta cosita de aquí, muy buena o muy mala, aprovecharla y sacar fotos, coño, subir calidad a las redes, no mierdas. Ya dejaros de selfies y. Dejar el de selfies y hostias, que me están llamando para cenar ya. Ahí está Hitor, cuando quieras. Lo preparo y cuando lo tenga preparado, pues os digo. Cuando aprenda, pues yo que sé, a hacer una conexión y pueda ponerlo aquí, cuando queráis. Yo nos conectamos y hacemos la entrevista ¿eh? sin ningún problema. Bueno, pues eso. Como dice Enrique, que hay que irse a cenar. Venga, chavales. Muchísimas gracias por aguantarme. Eh, gracias por estar ahí. Espero que os haya encantado. Y nada, me voy a comer una pizza. Me voy a comer una pizza, chavales. Que os aproveche. Buenas noches, chavales. Venga. Hasta el próximo domingo. Agur Benur.